Solamente con 3.616 pesos cooperó la presidencia municipal en la colecta anual 2013 de la Cruz Roja. Este día fueron abiertas las alcancías que fueron dejadas en custodia en las diferentes direcciones del municipio desde el pasado 15 de marzo, fecha en la que arrancó oficialmente la colecta. Las autoridades municipales y socorristas de la Cruz Roja abrieron las alcancías y contaron el dinero. La dependencia que cooperó con mayor cantidad fue la Oficialía Mayor con 1.246 pesos. Al respecto, la diputada federal, Esther Garza, dijo que es necesaria la participación ciudadana. Que desafortunadamente, cada año, por cuestiones económicas o por desconocimiento de las personas, se recauda menos. Que sea esto un exhorto para invitar a las personas a que cooperen con la Cruz Roja, ya que la Cruz Roja es una asociación civil que solo trabaja con el dinero que se recauda de la sociedad. Solo trabaja con lo que las mismas personas aportan. Y yo le comentaba que hace muchos años tuve un accidente y si no hubiera sido por la Cruz Roja, yo no estaría aquí. Entonces yo cada vez que veo un bote de la Cruz Roja, trato de ayudar, de apoyar y lo hago con mucho gusto. Yo creo que esto tendríamos que ir haciendo todo mundo, que conocieran que es una institución, una asociación civil que realmente trabaja por amor al prójimo y con lo poco que recauda. Yo felicito muy cordialmente a la presidencia municipal por esta noble labor e invito a todos los ciudadanos a que cada que vean una alcancía de esta, recuerden que es vida y no sabemos cuándo nos va a tocar. Así sea el más rico, así sea el más pobre, ellos siempre trabajan y nos ayudan a todos. La coordinadora administrativa de la Cruz Roja, Norma Peña, agradeció estos donativos y dijo que la delegación seguirá esforzándose por generar sus propios recursos. La delegación tiene que seguir generando sus propios recursos para que la institución pues siga dando los servicios. Afortunadamente ahorita contamos con varios servicios, hemos logrado pues más que nada sacarlo de los gastos, por así decirlo. Ahorita tenemos muy buena respuesta de la población en cuanto a asistencia médica, el servicio que se está ofreciendo de asistencia médica y sobre todo de laboratorio. Imagen Víctor Torres, información Toño Cano, MB Televisión.